Don't you hate it when that happens to you? When it does, you need this, and this, and this. When it happens to me, I always know where to go. When you've got professionals on your side, your problems don't stand a chance. What are you waiting for? Contact them today and let them take care of your problems. Don't you hate it when that happens to you? When it does, you need this, and this, and this. When it happens to me, I always know where to go. When you've got professionals on your side, your problems don't stand a chance. What are you waiting for? Contact them today and let them take care of your problems. Don't you hate it when that happens to you? When it does, you need this, and this, and this. When it happens to me, I always know where to go. When you've got professionals on your side, your problems don't stand a chance. What are you waiting for? Contact them today and let them take care of your problems.
Mi nombre es Sergio Baravillo, yo soy realtor. Yo llevo casi 9 años vendiendo casas buenas, bonitas y baratas en el Sahagún de la Florida. El Sahagún de la Florida está formado por Ken Coral por Mayer, Lehigh Acres, Punta Gorda, Bonita Spring, Naples. Más o menos en esta zona viven por ahí 800.000 habitantes. Esta es una zona que tiene por ahí unos 150 hoteles, por ahí unos 80 bancos, unas 40 clínicas, 20 o 30 Home Depot, 50 Walmart. Nosotros estamos a 1 hora de Miami y a 1 hora de Tampa. Estamos en la mitad entre Miami y Tampa. Estamos en las costas del Golfo de México. Estas son unas costas muy hermosas, muy bonitas. Si usted quiere comprar casa, el plan A es primero con un banco. Un banco le exige tener crédito, un puntaje hasta de 580 hacia arriba. Ser ciudadano residente de los Estados Unidos. Segundo, le exige unos ingresos, mostrar los ingresos. O sea, los dos últimos taxes que haya hecho el año pasado o antepasado, haber declarado un promedio de más de 18.000 hacia arriba, sea usted solo, o usted su esposa, o usted otra persona. Y tercero, y mostrar los últimos pagos de su sueldo, los dos últimos extractos del banco. Para el banco darse cuenta más o menos cuál es el movimiento de su cuenta, cuánto mueve usted mensualmente. Con esto nosotros le podemos conseguir un préstamo con un banco. Los bancos en este momento están prestando muy barato, los intereses están muy baratos. Un préstamo de $100,000 queda pagando de mortgage 500, 600, un préstamo de $200,000 queda pagando 1000, 1100, 1200. O sea que en este momento usted compra una casa y paga menos que una renta. Paga la mitad de la renta. Y esta cuota es fija durante 30 años. O sea, nunca le va a cambiar. Por eso es el mejor momento de comprarse una casa en Estados Unidos. Porque los precios están muy baratos, los intereses están muy baratos y los bancos están prestando. O ha ayudado a que los bancos empiecen a prestarle a todo el mundo. Porque han sido retenidos durante mucho tiempo. Ya es hora de que los bancos empiecen a prestarle a la gente. Nosotros vendemos casas, las casas que venden en esta zona son casas de 3 cuartos. O sea, la casa modelo típica son una casa de 3 cuartos. Aquí estamos viendo ahí 2 baños, 2 garajes. Todas las casas tienen 1/4 de acre o 10.000 pies cuadrados. Donde usted puede hacer una piscina, donde usted puede, tiene un patio grande que usted también lo puede cerrar. Aquí no hay, las casas no están pegadas. Las casas no tienen que pagar asociación, ninguna casa que paga asociación. Que cobra la forma de llegar a que es una de las zonas más seguras de Estados Unidos. Que cobra fue la segunda ciudad de más de 100.000 habitantes más segura de Estados Unidos según el FBI. Estas casas son casas muy nuevas, todas las casas que nosotros vendemos son casas de 2004, 2005, 2006. Estas casas el banco las quitó y estas casas el banco pagó hace 7 o 8 años $300,000 y en este momento se están vendiendo en 140, 150, 170. O sea, usted está comprando una casa casi por la mitad del valor real que el banco la compró hace 7 años. Hace 7 años la gasolina valía $1, la gasolina está casi en $3. O sea, la gasolina se ha triplicado y las casas se han partido a la mitad. Por eso es un mejor momento de comprar aquí en Cape Coral, en Fort Myers o en Kayakas. Estas casas traen 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. A veces vienen con piso de baldosa, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua. La mayoría de estas casas usted no paga agua, el agua es propia. Los tasas de estas casas son muy bajitos, casi son los tasas más baratos en la Florida. Usted por una casa de estas paga 100 pesos, 120 pesos al mes. O sea, es muy bajito en comparación con los tasas de Nueva York o de Miami o de Tampa.
Estas casas a veces traen todos los domésticos: nevera, lavadora, secadora, estufa, microondas, lavaplatos. Estas casas nosotros le ayudamos, si usted tiene que venirse para acá, le ayudamos al transporte, le ayudamos a las escuelas. Otra cosa, esta región tiene muy buenas escuelas, unas escuelas muy nuevecitas. Aquí las escuelas son gratuitas, no pagan nada, el niño lo llevan y lo traen gratis, sin ningún problema. Todas estas ciudades tienen cámaras de circuito cerrado en todos los semáforos, o sea, todo lo que pasa en la ciudad, la gente lo sabe, a pesar de que esta es una ciudad de muy bajo índice de criminalidad. Hay muy buenos centros comerciales, tiene muy buenas playas. También contamos con un aeropuerto internacional de Fort Myers que lo hicieron hace apenas 2 años. Es el aeropuerto más nuevo que se ha construido en la Florida internacionalmente. Por eso es una buena zona para invertir, porque es una zona muy segura, muy tranquila, muy barata. Es una zona muy buena para conseguir trabajo, porque aquí hay escasez casi que de todo. La persona que necesite trabajar aquí, en este momento la construcción está atrayendo mucha gente, la parte de ayuda también de hospitales y médicos también necesita muchos trabajadores. Esta zona está conformada más o menos un 60% por americanos y por ahí un 40% por hispanos. Y entre hispanos hay cubanos, colombianos, mexicanos, argentinos, centroamericanos, puertorriqueños. También hay mucho canadiense. En este momento han ido mucho canadiense a vivir aquí a esta zona por el frío. Por eso, si usted quiere comprar casa en la Florida, si usted no tiene crédito, si usted, llámenos que nosotros le ayudamos. Un préstamo del banco, un préstamo de 100 o 200 mil dólares, el banco solamente le exige el 3 o el 4%. O sea, un préstamo de 100 mil tendría que pagar 3 mil dólares y un préstamo de 200 mil tendría que dar usted 6 mil dólares de down payment. O sea, el down payment es muy bajito. Es del 3 al 4% el down payment para comprar una casa por el banco. Si usted es el primer comprador, hay casas que solamente venden para primeros compradores. El banco le ayuda cuando es primer comprador, lo prefiere a usted a pesar de haber inversionista. O sea, si un inversionista ofrece por una casa 140, usted ofrece 130, prefieren dársela a usted a pesar de que ser menos valor por ser usted el primer comprador. Usted prima al ser primer comprador. Si usted ya tiene casa en la Florida, entonces el banco le exige un 20%. O sea, si usted ya, si esto es como se conjugó segunda casa, el banco le exige a usted un 20% para comprar la casa. Si usted es extranjero, también podemos conseguir un préstamo del 30%. Como extranjero, usted puede comprar una casa en Estados Unidos con un banco dando un 30% del valor de la casa. Ahora también tenemos préstamo con prestamistas privados, que es la segunda opción. La primera opción, el plan A siempre es un banco. El plan B es un prestamista privado. Estos prestamistas prestan con el 30 y 40% de down payment. Y la única condición es tener el 30 o el 40% de down payment, no hay más condiciones. Puede tener bancarrota, puede tener short sale, puede tener mal crédito, puede ser extranjero, puede ser de Marte, puede tener o no tener papeles, no importa. La única condición para un prestamista privado es tener el 30 o 40% del valor de la casa. Ahora, todas las casas, sea para banco, sea para prestamista privado, las casas tienen que estar bien, las casas tienen que estar habitables. La casa tiene que ser una casa buena. Normalmente nosotros conseguimos casas de 2000, 2004, 2005, 2006. Las casas no pueden estar muy destruidas. O sea, la casa tiene que estar habitable.
ningún banco, ningún prestamista privado le presta una casa desbaratada para reconstruir. Todos los bancos prestan sobre una casa habitable, como las casas que estamos viendo aquí en este momento. Mucha gente del norte de Estados Unidos que está huyendo del frío se ha venido para esta zona. Mucha gente de los países, de nuestros países, está viniendo para esta zona. Mucha gente de la otra costa de California se está viniendo para esta zona, porque la Florida ya tiene casi 35 millones de habitantes y va a decir que va a ser en este momento es claro el tercer estado con mayor habitantes de Estados Unidos, pero va a ser o el segundo, no, en este momento es como el cuarto estado más poblado de Estados Unidos, pero va a ser el segundo estado más poblado de Estados Unidos después de Texas y California. Va a ser el tercero, primero California, segundo Texas y tercero la Florida. Y la mayoría, y está aumentando el porcentaje de hispanos. En esta zona todavía los hispanos somos como el 40%, y el americano es por ahí el 60%, pero está aumentando más el hispano. Hispano y otras razas, o sea, hispano, latinos. Nosotros le ayudamos con las escuelas, le ayudamos le asesoramos en una búsqueda de trabajo. Si usted tiene algún trabajo, le asesoramos. Si quiere montar algún negocio, alguna cosa, nosotros le ayudamos con la experiencia que tenemos de más de 14 años viviendo aquí en la zona. Le podemos ayudar en todo lo que necesite. Usted me puede llamar al 239-645-6017. También me puede llamar al 239-440-4104. O también tenemos el FAS 239-204-4987. Y otra, o a mí.